Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Cuando tenemos un rato de meditación delante de Jesús expuesto en la custodia, San José María comenzaba siempre la meditación de este modo, pidiéndole licencia a Jesús para hablar en su presencia, porque es lo lógico, estamos en la presencia de Dios y le pedimos al Señor pues que nos dé licencia para hablar delante de Él, porque no es el presidente del gobierno, ni es pues el rey, sino que es Dios mismo, que está con nosotros. Si leemos en el Evangelio, vemos cómo Pedro, con esa confianza que le caracteriza, se pone a hablar delante del Señor e incluso a veces le regaña, sin pedir permiso. Pero bueno, ya sabemos que es Pedro. Pedro, que además le dice al Señor con toda claridad, pues, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Pero nosotros queremos señalar la importancia de que está Dios aquí presente, expuesto en la custodia delante de nosotros. Empiezo con una anécdota. En el año 1884, estamos en plenas consecuencias de la Revolución Francesa, el gobierno francés dio orden de que las imágenes de Cristo crucificado fueran quitadas de las escuelas. Eran días, ya digo, de persecución religiosa. Un joven, bastante fanático, iba él mismo de escuela en escuela, arrancando violentamente las imágenes y las tiraba y pisoteaba con furia. Quedaban rotas, aplastadas. Y este joven, que tenía una madre que era buena, piadosa, que no cesaba de rezar por la conversión de su hijo, y un día resulta que el muchacho llegó a una escuela donde se encontró con una dificultad. Tenía un crucifijo empotrado en la pared. Como no podía arrancarlo, cogió un pesado tronco, una madera grande, y con violentos golpes empezó a destruir la sagrada imagen. Estaba en esta labor violenta cuando sufrió un ataque al corazón y cayó al suelo sin sentido. Lo cogieron, lo llevaron a su casa, y la pobre madre, al ver a su hijo en este lamentable estado, pues no cesaba de rezar. La gente, siempre hay gente, que murmuraba diciendo, castigo de Dios, castigo de Dios. Llegó el médico y diagnosticó que recobraría el sentido, pero que un segundo ataque le costaría la vida. Aquella madre, ante la gravedad de su hijo, pedía a Dios lo más importante, que era la salvación eterna de su alma. Mandó llamar a un sacerdote. Mientras tanto, el muchacho despertó de aquel síncope que le había dado y al ver al sacerdote dijo que quería hablar con él, pero también quería hablar con su madre. Y entonces los dos se acercaron a la cama donde estaba el muchacho y le dijo, madre, dé gracias a Dios por su misericordia para conmigo.
Y les contó cómo, estando furioso, dando golpes al rostro del Señor, le pareció que la cara de Cristo se conmovía. Esto le encendió más en ira y siguió con más saña destrozando la imagen. De pronto, los ojos del Cristo crucificado le miraron con expresión de ternura y un amor que dejó al muchacho totalmente perplejo, con la madera levantada contra el Cristo. Sintió una pena tan grande de lo que estaba haciendo que el tronco se le cayó de las manos. Y entonces él mismo le pidió perdón a Cristo. Y en aquel instante fue cuando le sobrevino el ataque al corazón. No había sido un castigo de Dios, sino que había sido la misericordia de Dios. Le pidió al sacerdote que por favor le perdonara sus pecados, y el sacerdote, en nombre de Dios, le absolvió de todos ellos. Aquel joven cerró los ojos y se murió. Y tú dices, bueno, pues hombre, se podía haber revivido, ¿no? Porque la madre, no, la madre lo que le estaba pidiendo a Dios era la salvación eterna de su hijo. Que es lo más importante, evidentemente. Te digo esto porque lo que quiero es, en la meditación, hablar sobre la misericordia de Dios, Jesús misericordioso. Ya sabemos que, y es una encíclica de San Juan Pablo II, Dives in misericordia, Dios rico en misericordia. Jesús es misericordioso. Y eso, como dice el Papa emérito Benito XVI, el evangelista San Lucas presta una atención particular al tema de la misericordia de Jesús. En su narración encontramos algunos episodios que destacan el amor misericordioso de Dios y de Cristo, quien afirma que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y añade el Papa: entre las narraciones de Lucas se encuentra la de la conversión de Zaqueo, que presenta la liturgia el domingo. Zaqueo es un publicano, es más, el jefe de los publicanos de Jericó, importante población junto al río Jordán. Los que habéis estado en Tierra Santa recordaréis que efectivamente allí está Jericó y tiene un valor importante porque era un cruce de caminos. Era un cruce de caminos. Era un cruce de caminos porque si tú vienes de Galilea, los galileos y muchos que venían del norte, de Siria y tal, en vez de cruzar por medio de Samaria, lo que hacían era cruzar el río Jordán, pasar por la Cisjordania y volver a entrar ya en Judea, cruzando otra vez el río Jordán por Jericó. Por eso en esa población no solamente había un gran destacamento de soldados romanos, sino porque ahora era frontera, sino que además había un buen sitio de publicanos, de compradores de impuestos, porque había mucho tráfico, además de que era rico en, por ejemplo, todavía son famosísimos los dátiles de Jericó. Si vas a Jericó, te intentarán colocar una caja de dátiles como me la colocaron a mí. Bueno, pues los publicanos, que eran los recaudadores de impuestos, explica el Papa, que los judíos debían pagar al emperador romano y por este motivo eran considerados pecadores públicos. Además, aprovechaban con frecuencia su posición para hacer, pues, lo que ellos quisieran, en el fondo, ¿no? Chantaje, sacar dinero a la gente. Zaqueo era rico, muy rico, pero despreciado por sus conciudadanos. Y cuando Jesús atraviesa Jericó y se detuvo precisamente debajo de aquel sicomoro, que todavía en Jericó hay sicomoros, que son árboles más bien chaparritos que dirían en México, pero con muchas ramas y te podías bien subir a él y estar elevado. Pues ahí, sí, como bueno, no creo que sea el mismo del que se subió Zaqueo, ¿no? Pero
Y después se va a la casa de Zaqueo a comer, pues claro, la gente se escandaliza. Pero si es el jefe de los publicanos. Si nos está dejando aquí con los bolsillos vacíos para enriquecimiento suyo y de los romanos. El Señor, sin embargo, sabía muy bien lo que hacía y lo que hace ahora. Y añade el Papa emérito, por así decir, quiso arriesgar y ganó la apuesta. Zaqueo decide cambiar de vida y promete restituir el cuádruple de lo que ha robado. Hoy ha llegado la salvación en esta casa, dice Jesús, y concluye, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Nosotros podemos pensar, oye, es que el ambiente está bastante en contra de Cristo, o de los cristianos. Es que vemos que la sociedad está paganizada y que se abandona la fe o la práctica religiosa e incluso se ataca. Y se legisla en contra, no solamente de la ley de Dios, sino contra la ley natural, que también es de Dios. Y uno puede pensar, bueno, aquí no hay nada que hacer. Bueno, pero lo primero que tengo que pensar es que Jesús no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores. Señor, tú estás y sigues estando con nosotros, no abandonas el mundo, te has comprometido, y mientras que haya sacerdotes sobre la tierra, tú estarás presente en la Eucaristía, porque quieres estar cerca de los pecadores, a los que no excluyen, ni a los pobres ni a los ricos. Dios no se deja condicionar por nuestros prejuicios humanos, sino que ve en cada alma alguien al que hay que salvar. Y le atraen especialmente aquellas almas que son consideradas perdidas y que así lo creen ellas mismas. Por eso que quiero contarte esta primera anécdota, ¿no? Tú dices, bueno, es el tipo de cuento que se narra para hablar de... No, no. Bueno, ese es un caso que conocemos, pero es que hay a cientos, a miles de gente que contra Dios el Señor interviene en su vida, siempre es porque alguien está rezando por ellos, ¿eh? Siempre es porque alguien está rezando por ellos. Entonces, pues la misericordia divina sale a rescatar a esa persona, a que vuelva a comenzar, que se convierta. En otro pasaje del Evangelio, en este caso de San Mateo, Jesús afirma que es muy difícil para un rico en entrar en el reino de los cielos. Pero vemos que Zaqueo era rico y que él entregó su riqueza e inmediatamente quedó sustituida por la riqueza en el reino de los cielos, comenta San Jerónimo. Un señor, esta es otra anécdota, al pasar frente a un anciano que se encontraba fuera de su casa, le saludó y le sonrió. Pero se quedó preocupado, ya que pudo ver en el anciano una mirada de tristeza y soledad. Como llevaba prisa, no se detuvo a hablar con él. Esta es una anécdota de México porque dice, no se detuvo a platicar con él. Pero pensó en regresar al día siguiente y así lo hizo. Al llegar a la casa del anciano le sorprendió no verlo sentado afuera. Y entonces se atrevió a llamar a la puerta. Se asomó una mujer que le preguntó qué quería, a quién buscaba. Y le contestó, mire, busco a un anciano que vive aquí. Ayer pasé y lo vi muy triste. Y por eso hoy quería saludarle. La mujer se empezó a llorar y le dijo que era su padre o su papá, que acababa de morir el día anterior. Y le comentó, ah, entonces usted era aquel
a quien él estaba llamando en los últimos momentos que estaba delirando. Y le explicó. Estaba feliz diciendo que alguien lo había saludado y le había sonreído. Aquel hombre, pues efectivamente, se sintió triste, ¿no? Porque además de saludarle y sonreírle, pensaba que podía haberle, se había parado con él. Pero ella le dijo, mire, si yo hubiera venido cuando menos una vez al año, quizá su saludo y su sonrisa no hubieran significado tanto, porque yo lo tenía abandonado. Te cuento esta anécdota porque en el fondo uno puede pensar que es poco lo que podemos hacer por los demás. Que yo no llego a tanto, pero tú y yo tenemos que ser, como le gustaba repetir a San José María, y por eso ese libro suyo de meditaciones lleva ese título, es Cristo que pasa. Tú y yo tenemos que ser Cristo que pasa entre la gente. Cristo que pasa entre la gente. Y evidentemente ese Cristo que pasa entre la gente pues va repartiendo miradas de misericordia. Dice San Máximo de Turín, las riquezas son un alimento para los necios, sin embargo, para los sabios son una ayuda para la virtud. A estos se les ofrece una oportunidad para la salvación. En el caso de los necios, provoca un traspiés que les arruina. Con publicanos y pecadores, Jesús y los enfermos, Jesús ante la muerte, Jesús ante las necesidades del cuerpo, no tienen qué comer, darle vosotros de comer. Me ha venido enseguida a la cabeza dos cosas, una del Papa San Juan Pablo II, que explicaba, y lo decía en México además, que sobre la riqueza graba una hipoteca social. No, nadie puede decir, bueno, yo tengo mucho dinero, tengo muchos medios, eso es mío. No, no, no. Graba una hipoteca en beneficio de la sociedad. Y también me ha venido a la mente otra cosa, pero esto ya es más, a lo mejor me lo ha ido a contar, porque estando yo en Santiago de Compostela, cruzaba la ciudad. Y si cruzas andando la ciudad por el centro antiguo, vas pasando por callejuelas, peatonales, y hay una plaza, la Plaza de Cervantes, pequeña, pero que tiene varias entradas y además tienes los pórticos estos que debajo de las casas típicos de Santiago, bueno, y de otro sitio de Galicia, donde la gente se refugia un poco cuando llueve, pero claro, en esa Plaza de Cervantes a veces se refugiaban los borrachines, ¿no? O los que estaban, pues, y recuerdo una vez que entraba yo por una de las calles, como siempre, con cierta prisa, andando rápido, entraba en la Plaza de Cervantes y en ese momento salía por la calle que yo venía, pues uno de esos borrachines, que al ver al cura, pues enseguida alargó la mano pidiéndome algo, ¿no? Y dije, no, no, no tengo nada. Y me dijo, eso, eso. A que tuvo hombre, no, ¿cómo era? A ver, es la se me ha olvidado mismo cómo era la frase exactamente. Tuve hambre y me diste de beber. Tuve hambre y me diste de beber. Yo me quedé desconcertado porque no entendía la frase. Sabía por dónde venía él, ¿no? Pero tuve hambre y me diste de beber. Tú lo que quieres es beber. Y por eso me pides dinero. Pero él me estaba mezclando la recomendación de la bienaventuranza de tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Pero claro, él lo que quería era beber borrachín, ¿no? Y siguió andando y yo también seguía andando, no más paramos. Pues tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Hemos de vivir esas obras de misericordia. Esas obras de misericordia espirituales y corporales.
porque es Jesús misericordioso. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. También es importante acercarse a las personas que están pasándolo mal, por circunstancias de, bueno, pues, que sea, de tipo de que sea, ¿no? Y, bueno, hay gente que lo está pasando mal. En la segunda carta a los Corintios, cuando San Pablo habla de su constante cuidado por las iglesias, dice así: ¿quién desfallece sin que yo desfallezca? ¿Quién tiene un tropiezo sin que yo me abrase de dolor? La llamada que nos dirige esta bienaventuranza de las lágrimas, que nos abre al consuelo de Dios, no es solamente compadecer el sufrimiento del otro, sino también aceptar con valentía nuestra propia cruz, el peso del sufrimiento que pesa sobre nuestros hombros por múltiples razones, porque a veces puede ser, pues eso, que la enfermedad la tenemos nosotros, o que el revés económico, o profesional, o familiar, la experiencia a veces dolorosa de nuestras propias limitaciones, lo que sea. Que tengamos ese corazón como el de Cristo, ¿no? Misericordioso, tanto para nosotros como para los demás. Tanto como para nosotros como para los demás. A mí siempre me viene a la cabeza el considerar a esas personas que se acercan a Jesús pidiendo la curación, pidiendo, pues, no sé, que está ciego, o que está leproso, o que está paralítico, o que está... Esas personas que le piden a Cristo que les cure, y curó muchos más que los evangelios no enumeran por su nombre, sino simplemente, y curó a muchos. Y curó a muchos. Esas personas se acercan a Cristo con la conciencia clara de que no le están robando parte de la medicina curativa, ¿eh?, o taumaturga de Cristo. Que no van a dejar a otros sin curarse. Cúrame a mí y a este no. Ninguno de los 10 leprosos le dice: no, no, cúrame a mí que yo te voy a volver a dar gracias. En cambio, estos 9 no te van a dar gracias, ya verás. Pues no, todos. Cada uno le pide para él. Pues esto también nos puede ayudar a nosotros. Es decir, conscientes de que nuestro corazón, agrandado por la misericordia de Dios, da para todos. Da para acoger a muchos. Da para acoger a muchos. En una de sus cartas, San Pablo lo dice: ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia. También nosotros, ahora, cuando nos unimos al sacrificio redentor de Cristo, que se renueva, se hace presente de nuevo en la misa, identificando, ¿no? Por eso el sacerdote dice: orad, hermanos, porque este sacrificio mío y vuestro. Cuando nosotros nos acercamos al altar, podemos, eso, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. El cristiano, desde la fe, entiende que el sufrimiento, que la cruz, que el dolor en la persona misma o en los demás no es un castigo. No es algo ni venganza de Dios, ni castigo de Dios, ni es algo... Hombre, sí, evidentemente, si se puede evitar, se evita. Si se puede curar, se cura. Si se puede arreglar, se arregla. Pero mientras tanto se sufre, se identifica con Cristo. Con ese Cristo que desde la cruz dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Nosotros sí sabemos lo que está pasando. Porque Cristo
con su pasión, muerte y resurrección, le quita al demonio y al pecado sus armas. Porque la consecuencia del pecado es eso, hambre, sufrimiento, destrucción, pues si quieres terremotos, desorden, envidia, odios. Y Cristo le quita esas armas. Le quita esa ponzoña envenenadora y la convierte en salvadora. Por eso el sufrimiento y la debilidad que experimentamos o que experimentan otros hacen comprender a los demás la ayuda y el consuelo que reciben del Padre, que les hace capaz de confortarles, de llevarles palabras de esperanza, de sentimiento, de sentido. Jacques Philippe, en uno de los libros suyos que está hablando de los sacerdotes, está explicando esto mismo. Dice, me parece que aquí hay una dimensión muy hermosa de la paternidad y todos tenemos que ser padres. El padre es una persona adulta espiritualmente que sabe acoger el sufrimiento y reconocerlo no como un desastre, sino como una gracia. No es una persona infantil, un enemigo de la cruz, diría San Pablo, que sueña siempre con una vida más tranquila, cosa que hace al final más pesada la vida. Una cruz que se rechaza es bastante más pesada que una cruz que se acepta. Y continúa, sin una persona que acoge la vida en toda su realidad, su complejidad, su dureza a veces, y que termina así por recibir la paz y el consuelo de Dios que puede comunicar luego a otros. Pues sí, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender el sentido de la misericordia y del dolor y del sufrimiento. Una tradición muy antigua, ya que cité antes a San Jerónimo, una tradición muy antigua narra la aparición del Señor a San Jerónimo. Y Jesús le dijo, Jerónimo, ¿qué me vas a dar? A lo que el santo respondió, te ofreceré mis escritos. Claro, San Jerónimo, que tradujo la Biblia al latín, que tradujo tantos libros, que escribió. Y Cristo replicó, no es suficiente. ¿Qué te entregaré entonces? Mi vida de mortificación y de penitencia tampoco me basta. ¿Qué queda por dar? Preguntó Jerónimo. Puedes darme tus pecados, Jerónimo. Pues el Señor nos pide que le demos los pecados, porque es rico en misericordia. Acudimos a la Virgen Santísima, Madre de la Misericordia, para que ella nos siga acompañando, ayudando. Y cuando nos pueda entrar un poco el desánimo, la falta de esperanza, que la veamos junto a la cruz de su Hijo y acudamos a agarrarnos de su brazo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.